esta noticia que han escuchado mis oídos. No puede ser posible. Es una broma de mal gusto. ¿Qué le pasa? La fiscal Soraya ha abierto una investigación para mí. Una investigación por el contrato de Petroperú o Pedro Perú. Otro fiscal quiere investigarme por las visitas de la casita de Breña, el rinconcito cajamarquino. Otros quieren vacarme. Al parecer, he arrancado este año en condición de piñata. Todos quieren agarrársela conmigo. Me pregunto, ¿qué está pasando con esa tal Soraya? ¿Qué está pasando por su cabeza? Yo pensé que estaba de vacaciones. Tiene que venir a investigarme y manda a otros, porque según ella dice que estaba enferma. El cálculo en el riñón, el cálculo. Y ahora me pone piedras en el camino. Y ahora abre investigación, pero no la entiendo. Hola, Peter. Hello, soy yo. Así nomás de lejitos para no contagiarnos. Sí, 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 sí. Este Omicron está desatado. Soraya, quiero que usted me aclare el por qué ha abierto una investigación contra mi persona de mí. ¿Qué he hecho yo para que usted haga eso? Ahora todos tienen dudas sobre mi persona. Ya la Caramelín dijo que no tiene nada que ver conmigo. Por favor, no ha habido delito ni fragancia. Flagrancia se dice, don Peter. Es cierto, señor presidente. Me viste en la obligación de abrir investigación en contra de usted, porque hay más de 1000 indicios que me llevan a pensar que usted puede ser culpable. Y es mi obligación como la fiscal de la nación es investigarlo. Además, después la gente empieza a criticar que no hago nada en contra de usted. Así que lo siento, señor presidente, pero ya ordené que se abra la investigación. Así que contrate un buen abogado. Pero ¿qué pasó, señora la fiscal? Porque usted me investiga, dígame. Ya nada se puede hacer, señor presidente. Usted será investigado y, quién sabe, acusado si es necesario. Nada ni nadie lo salvará. Su destino ya está marcado. O sea que eso quiere decir... Eso quiere decir, señor presidente, que apenas termine su mandato, usted será sometido a investigación. Vamos a averiguar hasta qué marca de calzoncillo usa usted. Así que de aquí a 25 años, cuando usted deje el poder, usted empezará a ser investigado. Tiempo suficiente para desaparecer pruebas, para que mueran los testigos o derrumben la casa de Breña. Y quizá en ese tiempo aparezca la lista de visitas en la casa de Breña, porque su abogado ha dicho que no hay lista y que Caramelín no se reunió con usted en la casa de Breña. Y déjeme decirle que yo le creo, pero es mi obligación denunciarlo para salir de dudas, mejor dicho, para que el pueblo salga de dudas. Gracias, señora la fiscal. Es cierto, la que llevó a Breña no fue la Caramelín, fue una señora que se le parecía, igual de gorda. Esa señora que llegó es la que vendía comida para el rinconcito cajamarquino y me llevaba un cuy chactado en esa bolsa. Esa no era Caramelín. Y además, señora, usted como la fiscal de la nación debe saber que yo no tuve nada que ver en el tema de Petroperú o Pedro Perú. Esas son puras coincidencias que coincidiendo ellas mismas. Además, no sé qué ha pasado, que las cámaras de seguridad de Palacio se han malogrado, no registran nada. Igualito fue con el lagarto y Richard Swing. Pero, presidente, qué falta de confianza. Me hubiera pasado la voz. Yo tengo un técnico muy bueno arreglando cámaras. Avise y se lo envío. Es más, le recomiendo que su abogado considere eso en su defensa, que no funcionaban las cámaras. No vaya a ser que de aquí a 25 años le toque un juez injusto y lo vaya a sentenciar cuando la culpa ha sido de las cámaras. No faltaba más. Para eso estamos, presidente, para ayudarnos. Muchas gracias, señora la fiscal de la nación. Pero aún así jamás le voy a perdonar que usted iniciara esta investigación. Cuando salió la noticia, mis enemigos ya estaban festejando. Ya el Beto, la Milagros, el Philip, todos ya hablaban de vacancia. Y cuando se enteraron que la investigación sería después que termine mi mandato, que se les malogró la fiesta. Los dejé sin noticia. Muchos críticos dicen que soy poco inteligente, pero soy el más péndex de todos. Bien hecho. Señor presidente, por favor, no festeje tanto, que el tiempo pasa volando y cuando menos se dé cuenta, ya estará con el juicio encima. Ya juntos al fin, ya juntos por siempre. La unión de los dos, no habrá quien la quiebre. Son tal para cual, que va tan perfecto. Estrellas de luz, flotando en el cielo.